Está yendo también una parte del equipo hacia el sector de Turbus, donde se está, ¿no es cierto?, realizando estos trabajos. Viene esta policía de investigaciones entonces, que también estuvo presente en este sector después en la conversación, y que, bueno, vemos que se sigue trabajando en este lugar. Vamos a seguir también esperando, va un equipo nuestro también hasta el sector de Turbus, donde se va a confirmar los hechos. También estaría cerrado ese sector del terminal de buses de Calama tras este hecho policial. Lo reiteraba también nuestro compañero hace unos momentos, que no era la primera balacera. Ya durante la madrugada hubo tres en distintos sectores de la ciudad, Vía Iquina y sector Poniente, y en donde también un vehículo de asistencia vecinal resultó con disparos en el vehículo. De momento se habla entonces de un fallecido en el sector de Turbus, cuando seguimos aquí en la calle Granaderos, lugar donde está ubicada la primera comisaría de carabineros. En el sector del ingreso también se está tomando la verificación, ¿no es cierto?, el peritaje correspondiente en el lugar, en la puerta donde llegaron estos impactos balísticos. Bueno, ahora nos acaban de informar que en el sector de Avenida Chorrillos también habrían sentido disparos, lo que mantiene un hecho de gravedad tremenda dentro de la ciudad, porque esto ya no son ninguna, ya son varios hechos. Habría ya un fallecido, y que obviamente mantiene inconvenientes. Sí, ya estamos revisando entonces un fallecido, que lo estamos mencionando entonces en las afueras del terminal de buses de Turbus. Bueno, llegan varias informaciones con lo que se está ocurriendo. De hecho, dicen que por cercano al sector de Turbus también habría habido disparos. Aquí en la comisaría se sigue trabajando, se habla de dos heridos en el lugar, y que por el cual se está trabajando intensamente personal de carabineros. De hecho, se habló también de calle Chorrillos, donde también hay vimos que salió una patrulla de carabineros rápidamente hacia el sector oriente. Y como reiteramos entonces, habría un fallecido en el sector del terminal de buses de Turbus. Ya, de momento que nos confirmen por aquí, que nos llegue ya información. Confirmadas, dos balaceras, la del sector de Turbus y esta de acá de la primera comisaría. En el sector del terminal de buses y de Turbus habría una persona fallecida. En la comisaría se habla de dos personas heridas en este lugar. Recordemos que aquí llega constantemente
gente a realizar denuncias, consultas, y que obviamente en el sector es concurrido también aquí de la primera comisaría de Carabineros, donde se mantiene cortado entre esta calle Gustavo de Mendoza y el sector aledaño ahí a la delegación provincial, que están cerradas la calle aquí en el sector de Granaderos. Amplio movimiento y contingente policial que ha estado trabajando. Viene nuevamente un vehículo de la Policía de Investigaciones, nuevamente acercándose para este lugar donde se habían iniciado los disparos. De momento no hay mayor información sobre esta balacera en cuanto a la oficialidad, ¿no? No han habido pronunciamientos por parte de Carabineros todavía con respecto a esta grave situación, con dos balaceras ya confirmadas, una aquí en la plena comisaría de Carabineros. Vemos que llega el fiscal también hasta este lugar. Vamos a ver si es que habrá opción de poder conversar después con el fiscal también. Porque él está conversando con la gente de la PDI, en este caso, que imaginamos que será quienes van a continuar con las investigaciones tras este hecho de violencia que acaba de ocurrir alrededor de una hora aquí en la ciudad. Vamos a esperar, está recibiendo los antecedentes el fiscal. Vamos a ver si es que podremos tener confirmación de que pueda dar o entregar algún tipo de declaración fiscal jefe Cristian Aliaga, para ya tener alguna información más oficial. De momento se confirmarían solamente dos balaceras, la de esta primera comisaría y luego también una que se ocurrió en el sector del terminal de buses de Turbus, también aquí en la avenida Granaderos, donde habría un fallecido ya que ha sido el resultado de ambas balaceras. Hay heridos, falta la confirmación si serán civiles o habrá personal de Carabineros también lesionados. Entre tanto, el fiscal jefe, como lo vimos recién en imágenes, ingresó ya hasta la primera comisaría para recibir entonces los detalles con respecto al hecho ocurrido, un hecho nuevamente de gravedad con este tema de las balaceras en el lugar. Están llegando Carabineros también de civil, y obviamente que aquí se reúne ya prácticamente todo el personal policial acá en la primera comisaría tras este grave hecho. Recordemos que esto se suma también a lo que fueron las balaceras durante la madrugada, en la Villa Iquina, en el sector de Cobija con Yarú, que también realizaron, y que habría que ver si es que tienen algún tipo de relación con lo ocurrido durante la madrugada. Ahí, entonces, seguimos acá con esta transmisión en vivo, clama en línea, con este hecho policial de extrema gravedad, ¿no es cierto?, en donde habrían personas lesionadas al interior de la comisaría, que resultaron lesionadas y que fueron trasladadas hasta el hospital Carlos Cisternas, y un fallecido en el sector del terminal de buses de Turbus, en calle Granaderos, tras
dos balaceras ocurridas durante esta noche. Salió el aviso de que se va a morir el preso. Y le queda 9%. Vamos a detener la transmisión en este momento unos momentos porque vamos a hacer cambio de equipo para poder seguir con este hecho que lamentablemente ocurrió hace poco más de una hora aquí en el sector de la comisaría, primera comisaría, y también en el sector de Turbús, donde hay ya confirmada una persona fallecida en el sector del terminal de buses calle Granaderos de Turbús. Ya estaremos nuevamente al aire, vamos a hacer cambio de equipo y continuaremos con la transmisión aquí en Calama en línea.